Fuente de su labor legislativa y quiere después la reforma de la Constitución. Va a haber un segundo bloque con Mara Corsini, que es el ingeniero responsable del armado de NOS aquí en Salta, preocupada obviamente por lo que pasa y muchas mujeres me han manifestado estos días ante esa moda dominante del feminismo radicalizado que se expresa y se sigue expresando en la ESI con ideología de todas las escuelas, en la promoción de la ley del aborto, y bueno, tantas cosas que a usted como papá y mamá y como niños nos preocupan. Así que mucho, mucho más en esta hora de Alta Política. Diputado provincial por el partido Ahora Patriarca, que forma parte de los grupos políticos. Roque, muy buenas noches, gracias por estar aquí en esta política. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. Muy bien, estar acá, realmente, y muchísimas gracias por la invitación. Siempre le doy al programa, así que muchas gracias. Soy del otro lado de esta oportunidad. Del otro lado, y me parece muy bien, porque bueno, te conozco desde muchos años, tu labor como abogado, digamos, hoy te lleva a un lugar de mucha responsabilidad. Con mucha vocación también, porque tenés 37 años, así es. Casado, hijos, no tengo hijos todavía, no me he casado con la Argentina, y bueno, uno por ahí hizo, vamos a pensar que hice la misión interior, como si fuese Carlos Zapata, Julio Moreno, y bueno, en 2019 al febrero me dijo que me preparo para ser el candidato a diputado provincial. Preparado después de 2019, en 2020, que fue la oportunidad de 2021, cuando nos sumamos como partido y diferentes puntos que están de más. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de diciembre de ocupar la banca, la responsabilidad, el desafío, pero siempre con alegría, con fuerza y con convicción sobre todo, de que tenemos que defender nuestra constitución más que nunca, tenemos que defender nuestras instituciones. Tenemos que ser conscientes que las decisiones que tomamos, que las posiciones también que cada uno lleva a cabo, dejan el antecedente, no solo para hoy, para el futuro, sino también para el futuro, y tenemos que estar a cargo de esa responsabilidad, que es más o menos que defender la constitución. Ojalá, Roque, que todos los diputados sean así, aunque también los senadores, es decir, la defensa de las instituciones, la defensa de la constitución, que tiene que ser algo que todo el mundo, ¿no? Lo tome como bandera. En tu caso, me imagino que además como abogado tenés toda una idea de lo que te cuesta la reforma de la Constitución. ¿Cuáles son los puntos que te parecen más importantes y que, bueno, que hoy la gente pueda conocer? Bueno, lo principal me parece a mí que, lastimosamente, una reforma que se llevó a cabo en un momento muy difícil de la ciudadanía, estamos atravesando la pandemia, creo que muchas personas estaban realmente ocupadas en temas mucho más importantes, más urgentes, muchas personas estaban despidiendo a sus familiares, y sabemos que ellos también en filas de vacunados VIP, ¿no? Mientras nosotros nos detuvíamos en casa, veíamos cómo en la casa de Olivos, perdón, que hacían fiestas, reuniones, conflictos. Entonces realmente creo que la ciudadanía no tenía momento para reflexionar respecto a todo lo que se debatía, menos que fue llevado en medio de una elección que era legislador, de medio término, de todo por eso confundían quién era candidato a diputado, quién era el senador y quién era el senador. Entonces, mucho menos se puede llegar a debatir realmente las cosas que el Ejecutivo permitió a la ciudadanía para que no se exprese, porque ya se había expresado la legislatura, pero sí quiere expresarse respecto al candidato. Y los candidatos pueden decir, ahí a vos, si están a favor o en contra, respecto de qué postura tenemos respecto de este sistema. Ahora, los puntos que la legislatura limitó, algunos tenían que ver, bueno, con algo que yo creo que sí, casi había otro punto, digo, casi a nivel nacional. No queremos que son las reglas de elección. Para tener alguna idea. Fíjese lo curioso.
esta competición no tiene la gente de años de conocer que las clases transitorias. Todas las clases de 94, las famosas clases transitorias, y bueno, ¿a partir de cuándo aplicamos la competición? ¿A partir de cuándo comenzamos nosotros a aplicar que el gobernador puede ser elegido o no, si él juró por la anterior constitución, si la nueva aplicación se lo aplica, qué hacemos con los jueces de corte, y qué hacemos con la auditoría? ¿Por qué? Porque en el medio del proceso de reforma de la constitución, siendo quien estaba a cargo de esa reforma, la presidía el vicegobernador, quien es el cabeza y preside el Senado al mismo tiempo, también preside esta asamblea constituyente. Y lo que sucedió fue que en la Cámara de Diputados se constituyó el 9 de noviembre la Comisión de Auditoría. Y todavía no se iba a reformar la Constitución. Se constituyó de manera irregular esa comisión. No había representantes de la oposición. Y las postulaciones que se realizaron fueron postulaciones hechas por los bloques, por la primera y segunda minoría, que son los dos bloques que responden a los socialismos del gobierno de la provincia. Es decir, lo que se pretendía. Que se borró la oposición. Para la gente, acá en Argentina, se borró la oposición. Sino que una era una de las cosas que había propuesto. La había propuesto y se estaba tratando, y en el medio, cuando esa comisión de auditoría constituye regularmente, remite las postulaciones que no son de la oposición ni representan la oposición, tenían que elevarse al Senado, en el medio se reformó la constitución. Y la constitución lo que prevé era justamente un mecanismo aún más explícito, que no queda en vigor, es que la oposición tenía que participar en un mayor número. Y que la oposición tenía que elevar su postulación a los efectos que tienen la auditoría. ¿Qué es la auditoría? La auditoría es el control de lo que se gasta. El que controla qué gasto es el encargado de hacer el control externo de la provincia. La sindicatura es el control interno y la auditoría es el control externo. ¿Qué quiere decir? Fundamentalmente, es que tiene el control que no se va a coordinar la producción. Usted ve que no hay hospitales que tienen una situación, o que los policías no están bien pagados, o que los policías no están bien, o que hay que hacer. Quiere decir que acá te está faltando de algún lado. Y ese es el deber de la auditoría. Controlar que todo funcione, todo el sistema de contrataciones, que los presupuestos, los partidos, que cada organismo tenga cuenta que debe cumplir. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros nos hemos puesto en la Cámara de Diputados a la designación de la Comisión de Auditoría, nos hemos puesto en el Senado este procedimiento que se está a caduco, porque la caducidad de la materia de un derecho que pasa el tiempo. ¿Qué pasó? El Senado se demoró en tratar el pliego, ya se reformó la Constitución, debía, ¿qué tiene que hacer todo el senador? El control y todo diputado. El control de legalidad y de constitucionalidad. El presidente que le dio con papeles que llegan, entonces, así no está. Se han conformado mal a la Constitución. Y hasta ese punto, a tu juicio, quedó irregular. Entonces, si hablamos de las dos elecciones, eso está vigente. Pero eso está vigente, quedó también sin mencionar, porque no hay una cláusula que diga a partir de cuándo se va a hacer. Seguramente, el gobernador, que él dijo que se autolimitaba, bueno, sabemos que sí, quiere decir que puede, el año que viene, digamos, ser electo y supuestamente no estaría habilitado para otro periodo. Eso es lo que supuestamente. Pero no digo que haría con senadores, diputados y con el interlocutor, ¿qué pasaría? Vamos a lo que es, porque digamos, los ejecutivos, yo creo que la gente acompañó, no es más que dos. Pero hay que ver que la clase política contaba, hay que ver que la clase política, que históricamente siempre le da la espalda a los problemas de los planes de la gente. Entonces, me parece a mí que si queríamos realmente estar todo en claro, a ver, vamos a hacer historia. Pero en este momento se negaron y se van a hacer otra historia. Vamos a ver distinto. Tienen tantas cosas que no han sido, pero ahí voy a quedar claro dónde se comienza. Con respecto a los concejales, sí, a partir de la elección, el año 23, supuestamente, van a durar 4 años. A partir del 2023 hay 2 opciones, que duran 4 años, pero creo que sucede en todo el órgano deliberativo, en la competencia legislativa, en este caso municipal, tiene que deformarse por vital, por vital. Tiene que estar un poquito, entonces la discusión que queda es cuándo se va a tener la opción es, o sea, a partir de esta elección, y se empezará con los principales más votados, hay un sorteo, ¿cuáles van a durar 2? Bueno, yo creo que va a ser el Senado Nacional, con algunos que duran 6,
Exactamente. Creo que para terminar, quiero preguntarte respecto a una agenda legislativa de los temas quizá que no te implican y que tendrían que ser materia de discusión en la Cámara de Diputados. Bueno, el tema que se trató también y ha vinculado a la institucionalidad, el tema del pacto fiscal. Pero causa un poco de sorpresa que el presidente de la Nación convoca a los gobernadores muy diciendo el año pasado para decir, bueno, estos son los impuestos que van a tocar, esto se sube, esto se baja, esto es como la acomoda, pero cuando habla de impuestos, no pensiones, le convoca a todos los gobernadores que se produce, por cierto, la sopa, la madera, el trigo, no los convoca. Los convoca para el pacto fiscal. Entonces, para una cosa sí, para una cosa necesita el consenso de todo el arco político, menos de su propio gobierno, y para otras cosas no lo necesita, lo maltrata. Lo desplante, lo hace un lado, lo mismo pasa con Perú, no es federalista. El famoso presupuesto que se quería decir que se quería aprobar, y de la provincia del norte, esto es dicho por un diputado, la provincia de Entre Ríos, la provincia más perjudicada, la más perjudicada por el pacto fiscal, no por el pacto fiscal, pero además que por el pacto fiscal, con el presupuesto que precisamente no se aprobó. Entonces, ¿en qué lugar estamos nosotros en consideración de esos ámbitos? Realmente, desgraciadamente, parece ser que salvo todo el tiempo de Bermuda, en el radar de Buenos Aires se pierde, ¿no? Se diluye, y no tenemos cuenta que luego visitas Jujuy, visitas Tucumán, visitas Central, pero ves claramente obras que no se mantienen, las obras que se van realizando, con la presión cenáfica, ahí no se amplían, realmente se ve una reactivación distinta. Pero exacta, pareciera ser que históricamente siempre los cuentos de Buenos Aires, visto que dejamos ¿no? en nuestra historia a 200 años de la muerte de Juan Bueno, uno podría decir si tuvieran que tener una consideración respecto al gobierno de Malvinas, también tomando el gobierno de Malvinas, exacto la voz. Pero bueno, el consenso fiscal finalmente se trató en la legislatura diciendo que el gobierno no podía comprometerse por temas impositivos, ya que la Cámara de Diputados, el gobierno es solicitar y emitir ese consenso la Cámara de Diputados y ver qué decide la Cámara de Diputados. Igualmente, para el aumento de la base de impuestos, tiene que volver un proyecto específico, no hacer un proyecto desde la Cámara de Diputados. Pero este proceso está claramente lo que es un acuerdo político. Un acuerdo político que lo que establece en una de sus últimas cláusulas es que el Poder Ejecutivo puede ampliar su presupuesto a medida que amplíe su PBI. Pero esto a nosotros parece mal, porque si estamos en una crisis, todos los ciudadanos se están ajustando el cinturón, es que el gobierno se va a permitir aumentar el gasto público en relación al PIB, en el lógico que aumenta el PIB en uno o dos años, realmente pueden ser antes del proceso, para la producción, para el comercio, para la industria, para toda la gente, porque se está poniendo años muy malos. Entonces, obviamente, que aumenta el PIB, y me parece que este punto justamente tiene que ser la clase política que hay más que nunca el ejemplo, y no aumente, por ejemplo, dos puntos en temas de la población. Un tema que a mí me inquieta y que lo dejo picando, es el movimiento que hay por la no es una provincia industrial históricamente, y el movimiento territorial está hecho supuestamente para recibir un acuerdo internacional, con lo cual me parece que es un tema muy importante para trabajar y estudiar. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Rocco, por haber compartido este tiempo de alta política. Nosotros vamos a ir a una pausa y enseguida un tema también muy importante que tiene que ver con la mirada que tienen las mujeres respecto a algunas políticas que se llevan. Max.
Taxi King, calidad y confort. Avenida Rodríguez Durañona 160, Parque Industrial Salta Capital. Teléfonos 0387-428-1961, 428-2999 y 428-2929. Email ventas@sosolisa.com.ar. Maxi King, fabricante de sueños. Muchísimas gracias por los auspicios. Estoy con Dana Cocini, la ingeniera Dana Cocini, que es una de las responsables de la Madre del Mar aquí en Salta. Dana, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hace un momento estaba a Rosa Cornejo hablando sobre la Constitución, ¿no? Y que realmente se defienda la Constitución, se respete, ¿no? Se la cumpla. ¿En qué crees que no se defiende, entre otras cosas, el gobierno federal? No, hay muchísima área de trabajo, la educación, el mundo de derechos humanos, el libre tránsito, libertad de expresión, todo eso es mucho. Creo que son muchos puntos que se encuentran en la Constitución. Y cada vez más ese ataque, ¿no? Con la Constitución, cada vez más, veces que destruyen, ¿no? Al ciudadano, al argentino, al porteño, con la... Bueno, tuvimos la primera vuelta que personalmente se ha cual, y así muchísimas leyes, ¿no? Que atentan contra el ciudadano. Nosotros le pagamos a los políticos para que no cumplan. En vez de curar la Constitución, parece que van a curar no la Constitución, porque todos como ciudadanos queremos respetarla, pero los políticos no. Hay un problema de la clase política, quizá por eso hoy Javier Milei está con la forma de seguir un lugar con la crisis. Así es, yo no tengo un momento con la idea libertaria, pero yo siento que tanto el oficialismo como la oposición han llegado a darse la mano muchas veces. Creo que esta tercera opción está ahora en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes con esperanza, porque yo hablo mucho con gente grande, dice, no, ya pasa, ya cumplí. No cumplió nada. Pero yo estaba en la imagen de Javier Milei con Victoria Villarreal, estuvo Victoria Villarreal hace poco, sí. Y ustedes como más buenos jóvenes de alguna manera también asistieron a Victoria. Sí, sí. Es la diputada nacional que vivió. Javier Milei, profesor de salud, lugar junto con Javier. Realmente Victoria es una mujer muy preparada, es una mujer que defiende los valores, ¿no? Es importante, porque hoy a la situación, como decís vos, que entre socialismo y la oposición hay como modas dominantes que parece que fueran todo lo mismo. Digamos, es que no hubiera diferencia. Yo, hablando con vos, antes que vivas, decía, ¿cómo percibir a las mujeres esta definición de la provincia, digamos, de una nueva secretaria de la mujer en el foro de las universidades, digamos, homologando a lo que hace el gobierno nacional, pero que en la misma altura aparece el centro de informática? Con un cañón verde, tal cual así. Bueno, primero una falta de todo. Ahora no es la foto, sí, está la foto. Acá está, la verdad, una vergüenza, mira. Esta es la foto que te decía, sí. Realmente una vergüenza. Claro, la misma cura del centro cívico de la Florida, curando y poniendo el verde. Así es, que no. El problema que poniendo verde no solo es el muerto, ¿no? Detrás de lo verde hay toda una percepción del mundo de la vida que tiene que ver con el progresismo socialista. Todo lo mismo de paz. Todo lo mismo. El garantismo, la mitad. Así es. Bueno, yo soy presidente de una fundación que estamos sustentabilizando, que quería darle un giro a todo esto que viene a destruir al ser humano y ponerlo al ser humano como lo principal, haciendo uso racional de toda la creación. Primero, con respecto a la creación del Ministerio de la Mujer, Diversidad y Género, Género y Diversidad, primero que nada, una falta de respeto a los cristianos, a los católicos, porque estamos viviendo un tiempo cuaresmal, ¿sí? Bueno, la creación de este ministerio que es un gasto más, este gasto influye en el bolsillo de cada ciudadano. Y bueno, y uno ve cuáles son las perspectivas.
presupuesto como presupuesto nacional. Bueno, y la tasa con este nuevo ministerio le da la potestad. Una secretaría. Le da la potestad para que el Ministerio de Economía le brinde todos los requerimientos que le pida esta secretaría. Bueno, sabemos, digamos, que por dónde va. Ya lo vimos con la resolución 635 de Matías Canepa, con el cambio de género, más o menos, de los chicos. Y bueno, vemos una falta de respeto a todas las mujeres. Será esto la moda dominante en el mundo y en Argentina, tanto digamos, en el año anterior como antes, son sectores de todo esto, ante el nuevo orden mundial, de todo el globalismo, de gana al patriotismo. Así es. Sí, en la agenda global, por la ONU. Y que Argentina salta, lo siguen desde la intendencia, digamos, hasta la nación. ¿Y qué se puede hacer con esto? Porque hay muchos padres que están mirando. Les imponen la ESI, es decir, sacamos a Dios de las escuelas para meter la ESI con la ideología de género. Aparece una Secretaría de la Mujer, el género y la diversidad, cuando en realidad podría haber un espacio para la mujer, que realmente habla de los derechos, de las posibilidades de un montón de cuestiones que tienen que ver con la maternidad. Las madres de familias numerosas, ¿no? Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Esto me está sacando el foco de luchar por los verdaderos derechos. Igualdad en el trabajo, igualdad en todo el lugar, ¿no? La verdadera inclusión, incluir a la gente que realmente tiene una discapacidad. Por ejemplo, con el lenguaje de señas. Por supuesto. Realmente es muy triste por dónde están llevando y beneficiando, digamos, a cada sector, ¿no? Esto es una imposición del Estado. De hecho, la ley mediante los tres poderes del Estado tienen que recibir un adoctrinamiento de género como una imposición totalitaria. Eso es antidemocrático, es totalmente socialista y muchos no se dan cuenta de esto. Es así, ¿no? Por cada imposición, por cada hecho que hacen en la situación de chaqueño, el gobierno le cobra. Por ejemplo, cada voto, 120.000 pesos. Entonces, es un incentivo a las mujeres a que realicen abortos en vez de cuidarla. La mujer debe ser cuidada y apoyada en cada momento. Yo creo que lo único que quieren es destruir al ser humano, ¿no? Y yo pienso que este feminismo se va a autodestruir, ¿no? Va a llevar tiempo. Una vez el feminismo radicalizado de alguna manera, ¿no? No es tanto. En realidad, hace mucho daño. Muchísimo, porque las mismas mujeres se cosifican, pasan a hacer una cosa. Entonces, el hombre no la toma como una mujer que realmente tiene valores, tiene sentimientos. Y me ponía a pensar, ¿no? Esta Secretaría de la Mujer, Diversidad y Género es, o sea, son todos menos el hombre heterosexual, ¿no? Entonces, creo una Secretaría exclusiva al hombre heterosexual. Realmente es muy triste, ¿no? Porque es una observación. Y en esta misma secretaría estaba como Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Derechos Humanos y Trabajo. Entonces, en vez de generar fuentes de trabajo, están generando secretarías que dividen y que destruyen a las familias. Es más grieta. Así es, claro, es más grieta, porque así no, es tal cual, dividir y reinar. Entonces, las políticas lo único que quieren es dividir al ciudadano para seguir gobernando. Ana, te agradezco este tiempo para hablar con vos de esto. Y como estamos hoy en Martes Santo, camino a la Pascua, que es la celebración, te diría, más importante que tenemos los cristianos, una reflexión de un español diputado para que lo podamos ver. Dura muy poquito, ahí estamos viendo en pantalla. Me gustaría aprovechar estos últimos segundos que me quedan y hacerlo desde aquí, desde la tribuna del Parlamento de Cataluña, y felicitar y desearle de todo corazón a todos los españoles que pasen una muy feliz y cristiana Cuaresma y una feliz Semana Santa, mientras algunos pues les tiembla el pulso y se quedan con felicitar las fiestas primaverales o otro tipo de festividades. Pues yo quiero decirlo así: ¡que viva la Semana Santa! ¡Que vivan nuestros Cristos Nazarenos, nuestras Vírgenes Dolorosas, y que viva Cristo Rey, pilar central de España, de nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra tradición!
español que justamente con mucha alegría, ¿no? Decía, estamos celebrando la Pascua de Resurrección y hablaba de la Virgen de Dolores, fíjate, con tanta interés, ¿no? Así que yo, la reflexión final es, frente a un momento tan duro que vivimos, aquellos que creemos que el derecho a la vida ha sido vulnerado, que sigue siendo vulnerado por esta tendencia nacida de aborto, por una ESI con ideología de género, que realmente le rompe los corazones y las cabezas de estos niños. ¿Cuántos docentes son sometidos a este totalitarismo de género? Bueno, y obviamente, ni hablar de lo que realmente la gente está pasando en la misma. Yo creo que algunos dicen que los hombres de las tinieblas son más astutos que los hombres de la luz. Lo que tenemos que saber es que nuestro triunfo está garantizado, porque lo que vamos a vivir el domingo, que es la Pascua, es saber que Cristo murió y resucitó por todos nosotros. En el medio, bueno, luchar para tener una vida lo más cristiana posible, porque lo que hoy pasa en nuestra parte del mundo es que hay una lucha contra nuestra civilización. Y la misma Biblia la dice, ¿no? Los políticos serán más fuertemente juzgados, ¿no? Así que los políticos serán más fuertemente juzgados. Así que, bueno, porque trabajamos sobre personas. Entonces, cada persona que se le dé un lugar, su espíritu, su derecho, su libertad, es que puede realizar esa aseguración. Sí, sí. Bueno, y respeto, ¿no? Respeto a nuestro pastor, ¿no? Gracias, Juana. Muchísimas gracias por parte de la resolución para todos los que nos acompañan en este programa de alta política después de 16 años, como decimos, tratando de poner un granito de arena en la construcción de una patria que sea más justa, más desarrollada, y obviamente en esta parte de la resolución pidiendo que Dios le toque el corazón, sobre todo la clase política que tiene esa responsabilidad. Felices Pascuas para todos. Nos volvemos a ver si lo quiere el martes próximo aquí en Alta Política.